en esta mañana de otoño nos desplazamos a Sevilla para visitar la exposición de Antonio Arnau. Nada más entrar en la calle Sierpe, se respiraba un ambiente de arte, tanto en la calle como cuando entramos en el círculo mercantil donde Antonio expone. Entre los pintores de la generación actual, Antonio Arnau destaca por su totalidad de identidad con el espíritu de Andalucía. Antonio Arnau O'Donnell, nacido en Cádiz, estudió la carrera de pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Hispalense, profesor numerario de dibujo del Instituto San Isidoro de Sevilla, por oposición. Está considerado como uno de los artistas de más sólida formación del momento. Aunque cultiva el óleo, principalmente en el retrato, es cultivador de la acuarela y del dibujo para el paisaje, paisaje que lleva siempre una gran preocupación por la historia y la tradición andaluza. Entre los premios obtenidos en exposiciones locales, regionales y nacionales, destacaremos como el más importante el Premio Nacional de Acuarela, que le coloca en la línea de los grandes acuarelistas españoles. ¿Qué opinión le merece la exposición que está usted viendo? Pues a mí me gusta mucho y además soy un seguidor de la pintura de Antonio Arnau. Yo le valoro mucho las acuarelas que tiene porque son de un valor incalculable, aparte de los óleos que tiene, el paisaje, todo, me gusta todo. Y además me gusta verla más de una vez porque cada vez que la veo le voy encontrando más detalles que me gustan. Muy bonito y además de comprender, sin que nos hayamos entendido, lo comprendemos estupendamente, comprende con nada más que no, con la vista nos recreamos bastante.
¿Qué crítica nos podía hacer con la exposición que acaba de ver? Bueno, crítica a una exposición de Antonio Arnau, en realidad no tiene más remedio que ser siempre buena, porque Antonio es un gran pintor, es muy, ¿cómo le diría yo? Es un verdadero, le encanta la pintura, y al encantar la pintura no tiene más, desarrolla todo el arte basado en su Sevilla. Las acuarelas son inigualables, hace unas pinturas de acuarela, la hace en la calle, directa. Yo me meto mucho con él porque le digo que se va a resfriar mucho en invierno, porque lo verá usted días bueno y malo con el caballete y sus óleos en su pintura en la calle. Después el óleo, pues yo no se lo conocí, no le conocía mucho. Yo he trabajado mucho con él porque yo he estado en galería de arte y le he trabajado sus cuadros con mucho amor. Debido a eso, a que siempre la pintura de él es buena. Pues yo me encuentro con uno de los privilegiados de conocer y tener amistades con este gran artista sevillano. Bueno, nació en Cádiz, pero... Al año me fui a Madrid, estuve 2 años en Madrid y el resto aquí en Sevilla. O sea, 64 años en Sevilla, totalmente sevillano. No obstante, me tira lo de ir a la parte sur de España, o sea, a Cádiz. Me encantan los pueblos de Cádiz, todos los pueblos de Cádiz, que son muy pintorescos. Y como tienes Arco, como tienes Pera, como tienes Grazalema, como tienes Sahara, todo, y sobre todo los puertos me encantan. Y comer los puertos más todavía. Antonio, con esta nueva exposición que acaba, bueno, ya prácticamente se está acabando. Yo he tenido la posibilidad de ver a mucha gente admirados con tu arte. ¿Tú crees que el artista nace o se hace? Yo creo que nace. Nace como los toreros, como todos los grandes artistas nacen. Hombre, también se pueden hacer, con el tiempo se pueden hacer también, pero sobre todo hay que traerlo en la sangre. Esto de pintar es como beber agua todos los días, como comer, es una necesidad, no un trabajo, vaya por delante. Por eso, cuando estás trabajando, y llevas 2 o 3 horas, no dices tú, oh, estoy hecho polvo. No. Estás disfrutando minuto a minuto lo que estás haciendo. A mí me ha gustado mucho la anécdota, bueno, de un señor que he entrevistado, en donde me dice que Antonio Arnau es el señor que más se resfría en Sevilla, porque siempre está
pintando la intemperie. ¿Es así, verdad, Antonio? Ah, sí, sí, sí. Yo es que me gusta mucho la calle. La calle me encanta porque las personas o el público de la calle es fantástico, educadísimo, formidable. Yo he pintado en toda España, he pintado en toda Europa y el público maravilloso. Jamás, jamás, y yo ya tengo una edad, jamás ha habido ningún accidente ni nada por el costado. Pues, Antonio, me ha gustado mucho en este catálogo. El catálogo que has presentado a los que visitan esta exposición, sí. Y yo he tenido el honor de recibirlo en espera. Y claro, pues lo que dice aquí José María de Mena. José María de Mena, académico para de la mí, académico. Para mí me merece un comentario muy explícito en cuanto a la calidad de, que te merece a ti. Hombre, primeramente es íntimo amigo mío. Y después que es cronista de Sevilla, ha editado muchísimos libros. Precisamente el último libro que sale ahora, la portada se la he hecho yo, algún dibujo a plumilla del interior, y es un hombre pues que sabe todo lo que se pueda saber de Sevilla, tanto historia de Sevilla como leyendas de Sevilla, que hay leyendas en todos sitios del mundo. Hay una leyenda de que no son realidad. Bueno, ha escrito en el ABC. El ABC, un programa sigue, Radio Nacional. Que sigue tenía. Escribiendo, sigue en la radio. No lo he visto nunca en televisión. Es una lástima porque él podía hablar muchísimo en televisión. Muchísimo. Y hacer un documental y hablarlo y desarrollarlo, vamos. Antonio, tú fuiste Premio Nacional de Acuarela. De Acuarela, sí. La técnica de la acuarela, yo y lo que he presenciado, los señores que han venido con sensibilidad al arte, el poder plasmar como tú has hecho estos rincones de Sevilla en acuarela es mucho más difícil que el óleo. Las técnicas de la pintura son todas difíciles, todas, todas. Lo que pasa es que, claro, si pintas al óleo, puedes quitar, poner, quitar. Si pintas a témpera, todo lo mismo. Pero en la acuarela no, porque tienes que respetar el blanco. El blanco es el blanco del papel. Eso que alguien define la acuarela como acuarela que puede hacer, que tú puedes hacer acuarela mixta, eso es una salida que no tiene valor ninguno, porque la acuarela es la acuarela. La témpera es la témpera, que se usa blanco, el óleo es óleo, se usa blanco, pero la acuarela al blanco no se usa. Algunos dirán, es que las cajitas que le he comprado a mi niño tiene un bote de blanco. Claro, cuando no se sabe dominar la acuarela, pues tiene que usar la témpera blanca. Estás pintando en el puerto todos los palos blancos de los barcos, pues si se los tapa, los tiene que poner. ¿Y cómo los pone? Pintándolo con témpera. Pero que eso no es acuarela, ¿eh? Que, Antonio, yo me llevaría un rato muy grande aquí. Muchas gracias. Hablando contigo. Muchas gracias. Y esa posibilidad que me has brindado hoy para contar contigo para este pequeño reportaje. ¿Tú crees que los artistas, todos han tenido una mujer detrás, ¿no? Sí. Ah, pues yo tengo dos. ¿Tú tienes dos? No, que hace por dos, la mía. Ah, Maruja hace por dos. Que hace por dos, sí. Pero tú crees que es Maruja... Bueno, perdona. Esto lo ha colocado ella. Ella no lo ha colocado. Quiero decir, primero hemos puesto los cuadros en el suelo y ella ha distribuido. Le ha parecido muy bien que las acuarelas están en aquel lado, que los óleos allí, y ella la ha distribuido sola. O sea, sí. Lo que te quería decir es que tú hubieses sido un pintor como estamos viendo si te hubiese faltado Maruja. Hombre, porque, si en vez de casarme con una señora que me ayuda, me caso con una que no le gusta la pintura, no le gusta ir por ahí de viaje, no le gusta no sé qué, hubiera sido un desastre. O sea, que hubiera sido un desastre. Ahí, ¿no? Porque ya sabemos que un pintor actual, ¿no? Basándome, como te decía antes, como es Dalí, ¿no? Se servía en gala porque la apoyaba y tal. Igual. Que Maruja para ti es la muy musa, importante. Es mi musa. Pues nada, Antonio. Espero que tengamos que volver otra vez aquí a Sevilla, que sea dentro de poco, para deleitarnos con esta arte que tú tienes. Tengo ahora en mente hacer una exposición de plumillas de todos los monumentos de Sevilla. Ajá, también hemos visto algunos cuadros que también otros visto años otras no plumillas. Y entonces pretendo hacer una solo de plumillas. Se va a titular Sevilla a pluma. Pues nada, Antonio, como te decía, gracias por atendernos. Por Dios, al revés. Y que Dios te conserve esa salud y las pardes te la cuide. Ahí. Para que sigamos disfrutando de este bonito arte que tú llevas dentro. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio. Encantado. Muchas gracias.